Hoy le damos un abrazo de bienvenida a Flor Antonio, porque en el Doya por Doya nos vamos a meter con Don Bata, con el Doya Bata. La quiero saludar, la quiero abrazar. ¿Cómo le va, doña Flor? ¿Cómo anda usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí junto a Hola, Amapola Seba. Bonet la saludamos. Buenas, buenas, Flor. Hola, Seba. Hola, Amapola. ¿Cómo están? Muy ¿Todo bien. bien? ¿Cómo andás, Qué buena bienvenida. Sí, bueno, como siempre, doña Flor de Antonio, ¿cómo anda usted? Bueno, un poco también queremos meternos, ¿sí? En ir desgranando lo que tenga que ver con la medicina ayurveda, por lo menos a mí realmente me sirve un montón, así como en el campo astral, en el campo ayurvédico. Qué bueno es reconocernos y saber y entender, ah, esto me cae bien a mí no, será por esto, será por lo otro, puede haber fa factores de múltiples dimensiones, pero los doshas tienen que ver con eso también, ¿verdad? Claro. Por eso está muy bueno entender estas energías, que son los doshas, ¿no? Que son energías, en realidad, hay tres, y que nosotros somos parte, digamos, no tenemos una sola, sino tenemos una composición de estas tres energías, vata, pitta y kapha. Como que cada uno va a tener una energía particular, ¿sí? De esta combinación. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar del dosha vata, que a su vez también está bueno entender que estas energías a su vez van a estar influenciando a lo largo de, digamos, de las diferentes etapas del hombre, ¿sí? No es lo mismo la adultez, la niñez y la vejez. Por ejemplo, el dosha vata está sobre todo en lo que es la vejez, hay una gran influencia de este dosha, y sobre todo también los climas, las épocas del año, ¿no? O sea, otoño e invierno, principios de invierno, está más influenciado por el dosha vata. ¿Y esto qué quiere decir? Que son esos momentos los más especiales donde yo tengo que cuidar sobre todo a este dosha. Independientemente de si yo lo tengo a este dosha en mi constitución fuerte o no. Porque en sí el dosha vata es el que más se desequilibra, es el que más se desequilibra, es el que más fácil se va a desequilibrar. Y yo inclusive puedo tener una constitución que no tiene el dosha vata, pero sí me puedo desequilibrar en este dosha. Entonces, una de las cosas para darnos cuenta si yo soy vata o si no sé, mis hijos son vata, o porque ahora vamos a empezar a darnos cuenta de estas energías, las vamos a poder empezar a ver en todos, Me ¿no? En gusta. nosotros mismos sería lo ideal, y después en cuando nos damos cuenta, uy, mi mamá es vata, con razón, ¿no? Así que eso nos va a dar un poco más de compasión hacia el otro también. Bueno, entonces el dosha vata es un dosha que está formado por aire y éter, ¿sí? Son dos elementos muy, muy sutiles. El éter, para el que no sabe, es el espacio. Así que es un dosha muy volátil, que está muy en la mente, ¿sí? A nivel mental está muy en la mente, porque es como que no tiene materia, no tiene materia, no tiene solidez, no tiene Bien. densidad. Siempre hablando de un vata puro, ¿no? Como para entender las características de algo bien Claro. puro, que no es lo que más frecuentemente sucede, porque como les dije, es una combinación. Claro, siempre en general hay Entonces, como un poquito un bata, un poquito del otro, ¿no? Más o menos, digo, claro. diciéndolo totalmente llano, ¿no? Claro, lo más frecuente es que seamos vidóshicos con una parte, por ejemplo, corporal de un dosha y la parte mental de otro. Y a su vez puede mezclarse todo, porque muchas veces estamos en desequilibrio, entonces por ahí vienen síntomas que pueden ser de otro dosha también. Bueno, ahora sí, hablando vata puro, Bata nosotros puro. tenemos una parte corporal, fisiológica y otra mental, ¿no? Para describir más las características de este dosha, ¿no? Entonces, a nivel mental, son personas, un vata puro va a ser muy delgado, ¿sí? Eso es lo más común, y también muy alto o muy bajito. Y en general tienen alguna irregularidad en el cuerpo, por ejemplo. La cara pequeñita con una nariz grande, Epa. o la cara pequeña con los ojos hundidos, o un tórax largo con las piernas cortas, o un tórax pequeño con las piernas largas. O sea, hay alguna disproporción. Y bueno, no suelen tener tanta masa muscular, son más bien flaquitos, les cuesta de hecho marcarse, más que marcarse, les cuesta generar masa Como muscular. tonificarse en un punto. Claro, como tonificarse les cuesta. Y a veces, aunque
les es más fácil bajar de peso, es como que fácilmente bajan de peso. A veces, como es un dosha muy irregular, a veces tienen subidas y bajadas de peso. Eso también puede pasar en este dosha bastante característico. También en términos como de la cuestión más, y bueno, siguiendo, perdón, con lo corporal, la piel es un poco más oscura, como más trigueño. Los ojos también son oscuros, el pelo oscuro, medio seco. La piel en sí también es seca, las uñas medias quebradizas, débiles, ¿sí? Es como, al no tener materia, es todo medio sequito, medio seco y débil, no Medio hay realidad. sequito. Claro. Pero bueno, es así, es la característica, uno puro, puro. Bien, a Claro, nivel, sí, está bueno digamos. esto. Si estuviéramos hablando de un bata, digamos, en su máxima ¿no? Expresión, un bata en su expresión. expresión, claro, que no Ahí va. tiene otra, no tiene tanto de lo otro. Bien, a nivel mental, el vata está muy arriba, ¿no? Está muy en la mente porque tiene aire y éter, o sea, no tiene solidez. Entonces, eso es como su tendencia va hacia estar más en la mente. Entonces, son esas personas que por ahí te hablan mucho, muy rápido y te hacen conexiones que nunca las hubieses imaginado, ¿no? Porque te hacen conexiones de acá hasta acá llegar. Es como ver realmente el curso del pensamiento. Muy bueno. ¿Sí? Claro, como te Están conecta cosas muy con en la cosas que vos mente. decís, pará, no te puedo seguir. Claro, tengo que prestarte mucha atención para seguirte porque me empezaste a hablar de la cocina y me terminaste hablando del trabajo. O sea, nada que ver. Sí, me remito Como que no hay un representando, sí. hilo. Ellos Sí. encuentran el hilo porque van muy rápido. Entonces hay un hilo conductor para ellos, pero es difícil seguirles el ritmo. Y son personas que se distraen también muy fácilmente. Es como que les cuesta concentrarse en una actividad, porque además, por su tendencia, como tienen mucha, mucha energía y sienten que son capaces de hacer de todo, es como que empiezan a hacer una actividad, pero no pueden hacer una, hacen 20 a la vez. O sea, están con la compu, el Son teléfono y mirando multitask. la tele. Es multitasking. Ahí va. Ahí va. Ahora, ¿tienen Dice esa que tú. capacidad tienen esa capacidad también de retener ese tipo de cosas? ¿O también todo es así liviano, En realidad, digamos? no, en realidad no, porque ellos creen que pueden, porque la energía se los da, se los permite, ¿bien? Pero ahora voy a hablar un poquito del tema de la energía en este dosha. Ellos creen que pueden hacer todas estas actividades, pero eso los va a desequilibrar aún más y obviamente no van a poder enfocar y poner la atención en una cosa, porque están en 20. Eso es algo que no tienen el Claro. superpoder de estar en 20 cosas a la vez bien enfocados, no. O sea, simplemente esa es su tendencia, a hacer 20 cosas a la vez. Yo puse el ejemplo, la compu, la tele y el teléfono, ¿no? Por ejemplo. Sí. Porque es algo por ahí, que es lo que primero se me vino a la mente, pero esto es muy, muy característico. Y a su vez son personas que, como son tan, les gusta todo, ¿viste? Ay, me encanta yoga, ay, me gusta Reiki, y sobre todo lo novedoso, ¿viste? Entonces se anotan a todo, a todos los cursos, a todas las clases, van a todo. ¿Qué pasa? Como su nivel de energía, su batería no lo están sensando, llega un momento que no pueden con todo. Ellos se anotan a 50 cursos, Claro. pero la realidad es que quizás con suerte terminan uno. O sea, van Porque abriendo ventanas, 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 ventanas y... abren ventana porque tienen mucho entusiasmo, pero también como que se fatigan y se aburren. Cero compromiso, es el dosha que más le cuesta el compromiso en términos de relación, en términos de trabajo, van cambiando, van variando todo, todo en su vida varía. Son también muy viajeros, ¿sí? Y todo Bien. esto obviamente que les va a traer esta falta de rutina y esta falta de compromiso y esta excesiva actividad que, digamos, la tienen a nivel físico por actividades físicas o por diferentes cursos que está reflejando su actividad mental, obviamente va a estar desequilibrando a este tipo de personas, ¿no? Claro, o sea que hay Esto algo en hablando. eso que vos estás trayendo, Flor, estamos hablando del bata puro, ¿no? O también vos Bata, bata tenés puro. vidóllico también, ¿no? Acá dice Mariana, yo me siento representada, ¿no? Estoy trabajando en eso. ¿Sirve para ir trabajando y diciendo, ah, ok, estoy en esta, digamos, o ya es una condición intrínseca que una no puede cambiar, digamos, si ya es bata, ¿no? No, uno puede cambiar, uno puede cambiar. Lo que pasa es que como todo,
Digamos, la palabra doya en realidad quiere decir tendencia al desequilibrio. Ajá. Con lo cual, el doya va a tender hacia un lugar. Ese lugar al que tiende suele desequilibrarlo. Por eso cuesta tanto cambiar un hábito de vida. Para un vata que vos le digas, no, mirá, no hagas 50 actividades a la vez, es re difícil porque hay una tendencia a hacerlo, porque ellos es como están tan a mil en su cabeza que es la tendencia. Entonces, o que vos digas, no, mirá, tenés que tener una rutina, tenés que sentarte a comer, es otra cosa que les pasa a los bata, ¿no? Como que, acá, cualquier lado, mandando WhatsApp. Claro, como parado en los 5 minutos que fue libre. Pero el colectivo acá. Claro, si me acordé, porque puede pasar que ni me acordé, llegaron, no sé, las 6 de la tarde y me acordé, uy, no comí nada en todo el día. Que es distinto a decir, bueno, voy a hacer ayuno hoy, claro. Me olvidé de comer y tomar líquido y de ir al baño, ¿bien? Eso es algo también muy característico de este doya. Se olvidan que comer, que tomar líquido, se olvidan de sus necesidades. Che, basta, te cagaste encima, ¿qué hiciste? Ah. Se me pasó. El batismo, decimos el nosotros. Batismo puro es eso, ¿no? Es tanta energía, tanta cosa ahí en el aire que se olvidan. Eso obviamente que va a desequilibrar más, porque justamente Vata necesita materia. Necesita solidez, necesita algo que lo lleve a la tierra. Algo que lo densifique en un punto. Claro, algo que lo densifique, que lo lleve un poco a la tierra. ¿Bien? Bien. Eso puede ser. A ver, una de las cosas que más va a regular al doya Vata es el masaje. ¿Por qué el masaje? Porque la piel y el sistema nervioso nacen del mismo tejido que es el ectodermo, cuando somos embriones, ¿no? Ese tejido ectodermo da origen a estos dos tejidos. Con lo cual, la piel y el sistema nervioso están íntimamente conectados. De ahí la expresión, no sé, se puso rojo de vergüenza. Ajá. O se puso rojo en enojo, o se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Esas expresiones en realidad está hablando de cómo a través de la piel yo puedo expresar emociones. Entonces, además la piel tiene un montón de terminaciones nerviosas, con lo cual cuando yo me hago un masaje, estoy como acariciando el sistema nervioso, ¿no? Ese tumulto que hay acá, lo estoy acariciando, estoy haciendo que esa mente que habla y habla y habla, frene, ¿no? Que es lo que hay que hacer a Vata, que frene. Si yo estimulo y hago 50 actividades, me voy a 50 cursos, después me voy a una clase de alguna de estas clases que hay con música electrónica a fondo y es re intensa clase. Y después de eso me voy a correr, puede ser una actividad que está buena. Pero digo, hago cosas que me estimulan mucho. Me quedo con la tele prendida todo, y con el celu, digamos, y llega un punto que yo no estoy registrando que mi batería necesita recargarse, ¿no? ¿Y qué pasa? A la noche, algo que le suele pasar mucho, es que no concilian el sueño. Porque en realidad están como siempre sobreestimulados. Hay un sobreestímulo. Claro. Un doya Vata puro, puro, ¿no? Justamente el trabajo que tiene que hacer un Vata es bajar esos niveles, ¿no? Bajar esa intensidad. O sea que desde la alimentación, Flor, también me imagino en comer cosas más densas de repente que puedan, claro. Digamos, por ahí las frutas capaz te van a volar un poco más o van a favorecer a esto. Digo yo, no sé, digamos, hay que buscar también alimentos más densos de repente. Claro, el alimento ideal es calentito, es húmedo y es nutritivo, tipo un guiso, una sopa, eso es lo ideal. Tiene que ser húmedo, calentito y nutritivo. Calentito porque no tiene fuego, entonces su digestión también es bastante irregular, les cuesta, es la típica persona que para comer siempre o no tiene hambre o de repente un día se comió de todo, muy rápido, medio, claro, o picotea todo el día y después realmente el estómago, como no tiene ese fuego para digerir, realmente el estómago le pasa factura. Vata siempre tiene problemas en lo digestivo, sobre todo estreñimiento y problemas digestivos, mucho dolor, gases, inflamación. Muy característico del doya. Mira. Y lo interesante es que cuanto más estreñimiento, más inflamación, más gases, también hay más insomnio, también hay más actividad mental,
Bien, es como está todo correlacionado. Ahí, Claro, acá nos todo va empezamos vinculado de alguna manera, ¿no? Acá está dando, Flor, aspectos fundamentales del Vata, ¿no? En este doya por doya. Ahora, estás dando un montón de, como una descripción muy interesante de lo que es este doya. Y te quería preguntar, Flor, por cuáles son esas cualidades de Vata. Digamos, o ambas son, digamos, puede ser cualidad o no. Digo, esto de ser atambolado, de que ate cosas con, ¿no? Como que vaya más allá en el espacio y el tiempo, pero digo, tiene esa cualidad que ¿cuál es la que lo representa a Bata? Y en realidad Ayurveda va a lo simple. Si yo, Vata es aire y éter, o sea, Sí. espacio y aire. Entonces, si yo miro esos dos elementos, te puedo decir que es liviano, es sutil, es luminoso, es frío. El aire tiene movimiento, el espacio no lo tiene. O sea que un poco de movimiento va a haber. Bueno, digamos, esas son sus cualidades. Yo miro esas cualidades. Pues yo no le puedo dar a una persona vata una ensalada, porque la ensalada es justamente fría, es sutil, es liviana, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a buscar es un alimento que le aporte un poco de densidad, un guiso, una sopa, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Bien? Y algo húmedo también, y caliente, porque si no, ya de por sí, digamos, el aire le está dando características de ser como seco. Y frío. Entonces necesita algo que le lleve el calor, le aporte estabilidad, le aporte regularidad. Algo re importante. Los Vata no tienen. Vos le preguntás a alguien con estas características o con un desequilibrio en este doya, y lo primero que te va a decir es que, mirá, yo no tengo ni idea, o sea, todos los días hago algo distinto. Como que no hay No una sé, bien. estructura. No hay estructura. No hay Bien. estructura para nada. No, no, no ¿Hay hay que estructura. abrazarse a esa falta de estructura, No, Flor? No. no. Todo lo contrario. Porque como yo te dije, el doya significa tendencia al desequilibrio. Ahí va. Un Presta vata va a atención, tender a eso. Delfino. También, perdón. Sí, Claro, sí. un vata va a tender a eso, a ser un quilombo, digamos, a no tener rutina, a no comer, a saltearse comidas, a hacer actividades muy intensas. Hacer 20 cosas a la vez, va a tender a eso. Eso lo va a desequilibrar más. Tiene que hacer lo opuesto. Bien. ¿Bien? Que eso, por Sí, eso es gracias. tan difícil un cambio de hábito. Porque nuestra energía nos dice, no, tenés que ir para allá. Y en realidad tenés que ir para el otro lado. Entonces, por eso cuesta tanto cambiar. Un vata, que por ejemplo, todo esto también tiene que ver con el estado de conciencia, ¿no? Porque yo Claro. estoy acá hablando del doya, pero no estoy hablando del estado de conciencia. Un vata. Esa es como su tendencia, pero un vata que está más centrado, está en eje, piensa, digamos, sabe que está en su centro, está en Claro. armonía, va a estar bien con sus características de vata. ¿Me explico? El Flor, tema es cuánto. Sí. es muy geminiano esto que estás contando vos. Me hace mucho sentido a la energía de Géminis. Mirá, sí, yo sabés que lo intento relacionar bastante con la astrología, porque. De hecho, habla de los mismos elementos, ¿no? O sea, en este caso, Vata es aire y éter, ¿no? Entonces, te va a dar las características del aire y el éter en términos astrológicos también, o sea, los términos, qué sé yo, ¿qué quiere decir el aire, ¿no? En términos astrológicos, ¿no? Y tiene que ver con la comunicación, ¿no? ¿Me Claro, con la equivoco? comunicación, con la mente. Y Géminis tiene como esta cualidad de hacer muchas cosas a la vez, de no frenar, de irse por las ramas. Me hace mucho sentido por ahí. Claro, sí. Yo realmente yo no, justo de Géminis no sé mucho, pero sí relaciono mucho la astrología con la Ayurveda, porque ahí te das cuenta que son ciencias que miraban la naturaleza, que miran la naturaleza, la astrología, los astros, el cielo y la Ayurveda, la naturaleza, es como la observación, ¿no? Y te das cuenta que de alguna forma están hablando de lo De lo mismo, ¿no? mismo, sí. Sí. Sí, es muy interesante eso, ¿sí? Muy. No, Decime, continúa, no. Quería traer acá un poco a lo que había terminado diciendo Flor también en esto de la conciencia también individual, ¿no? Porque decían, bueno, yo soy vata y vegetariana, ¿no? Acá no es decir, a ver, está todo mal o está todo bien, sino, bueno, a ver, ¿dónde te ubicás? Primero, ¿dónde te reconoces, ¿no? En todas estas, digamos, signos de bata, ¿no?
bueno, a ver, te reconoces ahí, no te reconoces, y a partir de ahí, bueno, es como, bueno, tener una data más para que te sirve para ubicarte y entender y decir, ah, ok, voy por acá, listo. Me hace bien esto, necesito densificar, necesito generar más estructuras, ¿no? Lo primero es darte cuenta, ¿no? Por eso hablé del estado mental, porque el estado Claro. mental no tiene que ver con los doshas. El estado mental es lo que vos podés evolucionar o no, o involucionar en tu vida. Entonces, en un estado mental centrado, vos sabés que tu centro sos vos, que el problema no está afuera, sino que todo tiene que ver con vos, estás centrado. Obviamente, esa persona probablemente lo tenga muy claro y sepa que el desorden lo lleva a más desorden y a más desequilibrio, ¿no? Probablemente lo sepa. Una persona que por ahí dice, no, la culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene el Estado, Claro. la culpa la tiene el dólar que subió, la culpa la tiene esto, es otro tipo de estado mental. Y una persona Totalmente. que no tiene respeto por sí mismo, no tiene respeto por los demás, no respeta a los otros seres vivos, también está en otro estado mental y con lo cual será otro el panorama. Eso también es muy interesante. Porque a veces, no sé, ahora nos va a pasar que nos vamos a ver y vamos a hablar de Vata, Pitta y Kapha, ¿no? Y vamos a empezar a ver esto en nuestros padres, en nuestros hijos, en todo el mundo. Y queremos ayudarlos, ¿no? Pero es muy importante entender que a veces la persona no está pidiendo ayuda, ¿eh? Que su vida es un Ah, quilombo, claro. su vida es un Dejame desorden, acá con mis pero no está quilombos, pidiendo ¿no? ayuda. Te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo pasa? Hoy estábamos hablando, ¿no? De lo vincular. ¿Qué pasa con lo vincular y con Bata, ¿no? Con esto de, bueno, cuando por ahí, desde lo vincular estás con una persona que es, no sé, súper estructurada, ta, 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 y vos estás en el otro plano, ¿no? Digamos, Sí. cómo armonizar eso también, ¿no? Bueno, eso en realidad tiene que ver, digamos, un poco la compasión, ¿no? Empezar a ejercitar esto de la compasión. Te entiendo porque sos bata. Yo sé que Está bien, tu Batita, tranqui, corazón está tranqui, abierto, que tenés poca estructura, que te cuesta tener estructura, que te cuesta el orden, que te cuesta, porque yo comprendo que vos sos así, ahora yo conociéndolo, ¿no? Obviamente. Y tiene que ver un poco más con la conciencia que uno está generando, ¿no? claro. Para mí tiene que ver con la conciencia, con el estado de la mente, con el estado de la conciencia. Porque uno, ya te digo, no es que por ser bata ya está, estás condenado a ser bata, tu vida va a ser así un desastre. No, en realidad esas son tus energías, las conoces, las comprendés, entendés que tener que ir hacia lo opuesto para no desequilibrarte, que tu vida sea un caos. Y trabajar con lo que te tocó, porque nadie va en Ayurveda, nadie te va a decir, no, tenés que ser pita. Vos sos vata, pero tenés que hacer todo lo posible para transformarte en un pita. No. Claro. O sea, comprender, aceptar tus propias energías, aceptar los ciclos de la naturaleza. Y hay momento vata en invierno, en otoño, cuando Bien. me pongo viejo, cuando estoy entrando en la senectud, estoy en un momento vata, con lo cual me voy a cuidar un poco más este doya, porque yo sé que se puede desequilibrar. Eso es lo interesante, ¿no? Este conocimiento, usarlo a tu favor, no machacarte, ay, soy vata, qué garrón. Porque nadie Claro. está condenado, nadie está Bien. condenado, todos No, no, podemos evolucionar. son herramientas que nos permiten entender. Flor, no sé si querés agregar algún detalle más de Bata. Me encantó este doya por doya, que estamos con Flor de Antonio. Hoy Bata, ya en la próxima emisión nos vamos a meter, bueno, con Pita, con Cafa, ella nos dirá. Pero digo, ¿hay algo más que quieras agregar en esto que nos traes hoy? Bien, bata para, Ordenarse, digamos, en más. resumen. Sí, resumencito, regularse, masajito, re importante con aceites, una comidita que sea caliente, húmeda y nutritiva, guisos y sopas, eso es lo mejor, o una ensalada pero con sustento, ¿no? Lechuga y tomate. El jengibre está muy bueno en caso de digestiones complicadas, el jengibre está muy bueno. Y estar abrigado, ¿sí? Si hace frío, si yo sé que salgo a la noche y después se pone un poco fresquito, me llevo un abrigo. Siempre estar preparado para esos momentos. Y después, y dormir, ¿sí? Ah, y Apagar el dormir. wifi, no dejar el teléfono enchufado y mientras estoy en la cama con el wifi, porque eso va a ser peor y no voy a poder conciliar el sueño. Y ya Perfecto. está. Con eso ya estamos.
Flor de Antonio, me encantó, ¿eh? Arroba ayurveda.mesana, así la encontrás en Instagram, muy activa, ¿eh? Flor de Antonio, en estos momentos en España, ¿no? Sigue usted. Y nosotros te Por queremos ahora. agradecer, ¿eh? Esta columna ayurvédica que me encanta para reconocerme, para reconocernos, y para saber un poco más acerca de todo esto que nos rodea y nos atraviesa en un punto, ¿eh? Flor de Antonio. No sé si tenés algún anuncio para dar en estos minutos de cierre, pero desde ya muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes que por tenerme en cuenta, por pensar en mí, para hacer esta columna de Ayurveda, si esto llega a más personas, que esta info llegue, se expanda y bueno, y que nos volvamos más amorosos. Hasta la semana que viene. Gracias por estar allí. Como en cada emisión.